Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa de Chile, de Dulce y de Manteca. Un programa donde vamos a hablar acerca de la gastronomía étnica del estado de Sonora, de los pueblos originarios y de los pueblos residentes que vienen del sur del país. Y bueno, pues para empezar hay que dar las gracias primeramente a la Universidad Tecnológica de Hermosillo y a TV Educativa, que gracias a ellos y a la vinculación que están haciendo podemos llegar hasta sus casas. El día de hoy les tenemos un programa preparado delicioso y que tiene que ver con algo que nosotros siempre utilizamos y consumimos en nuestros hogares cuando estamos consumiendo los platillos tradicionales. Y más adelante van a ver qué ricura es lo que vamos a consumir. Así es un gusto saludarlos desde nuestra casa de estudio, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, su casa. Nuestras líneas de contacto es a través de la página uthermosillo.edu.mx o de la línea telefónica 251-1100. Y como dice Galo, el programa de hoy está riquísimo en toda la extensión. Vamos a platicar un poco con ustedes de cómo nosotros hemos trabajado en las investigaciones con nuestros estudiantes de gastronomía. Ellos, en su plan de estudios, ya están considerando una materia que es la de la investigación aplicada a la gastronomía. Antes de eso no había esta materia, entonces nosotros teníamos que de alguna manera involucrarlos en este proceso. Llevamos ya 10 años trabajando con bastantes generaciones que de alguna manera empiezan en este mundo de la investigación y que luego concluyen en publicaciones o en eventos gastronómicos como alguna muestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde los estudiantes se convierten en los protagonistas de esta historia. Y bueno, dentro de estas investigaciones se podría decir que nuestro fuerte es la cocina regional sonorense y la gastronomía étnica. Y uno de esos estudiantes, que ya no es estudiante, es licenciada en gastronomía, María Loreto Vázquez Arredondo. Ya te iba a poner con la lista de asistencia, ¿no? Bienvenida, Loreto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A ver, platícanos entonces, ya dejamos así como que al público, así que ¿qué ha hecho esta muchacha, no? A ver, platícanos, Loreto, de tus investigaciones, de lo que has trabajado. Bueno, nosotros aquí en la Universidad Tecnológica, pues tenemos la fortuna de contar con ustedes que son maravillosamente en el área de investigación. Gracias a ustedes pues conocí yo lo que es más ampliamente la gastronomía sonorense. Me ha tocado participar en investigaciones con los grupos étnicos que habitan aquí en el estado de Sonora y gracias a ello he podido representar en algunas muestras gastronómicas con los platillos típicos representantes de cada etnia. También hemos podido presentar algunas obras en los diferentes pueblos del estado de Sonora, representando y llevando en alto la gastronomía sonorense. Cuando Loreto inició la carrera de gastronomía, como algunos de los estudiantes que llegan a estudiar una carrera por el ímpetu de lo que ellos mismos han trabajado durante su vida, pues ya sabías cocinar, ya traías ese sazón rico de elaborar comida y de elaborar ciertas ricuras de la gastronomía sonorense. Sin embargo, tú llegas aquí y aprendes nuevos métodos o nuevas técnicas. ¿Nos podrías compartir qué es lo que aprendiste tú aquí en la carrera o qué aprendiste al estudiar, al profesionalizar un trabajo gastronómico? Sí, claro, si bien lo menciona usted, yo ya traía esa inquietud gastronómica desde muy pequeña. Yo le cocinaba a mis hermanos desde que tenía 8 o 9 años. Entonces siempre he tenido el amor y la pasión por la comida, por la gastronomía, por experimentar nuevos sabores y hacer nuevos platillos. Sin embargo, cuando yo ingreso a la Universidad Tecnológica, aprendo nuevas técnicas de cocción, nuevos métodos de preparar alimentos, aprendo una diversidad de cultura gastronómica que yo ignoraba que existía. Siempre estamos impuestos a lo típico en la cocina, en el cocinar del diario, ¿no?, del sonorense, nopales con carne con chile, cocido, frijolitos en agua y sal, tortillas de harina. Sin embargo, aquí vine a enriquecer mi cultura gastronómica y aprender diferentes métodos y tipos de cocción de la comida. Y sobre todo que muchas veces cuando, bueno, prácticamente tú eras una cocinera tradicional, que cocinabas con el alma, con el corazón, y eso se nota en lo que nosotros consumimos que tú elaboras.
Sin embargo, pues como nos comentabas alguna vez, pues ya no es lo mismo a echarle un puñito de sal a ya tener que hacer una estandarización, medir las cantidades, que eso te hace más preciso tu trabajo, ¿no? Sí, claro, aprendes también de manera técnica el estandarizar una receta. No solamente le voy a echar un puñito de sal, un puño de manteca, vas aprendiendo, sí, en el transcurso que te vas formando, vas aprendiendo a sensibilizar tus gustos, a activar los gustos por, eso tiene comino, hay que quitarle comino. Sin embargo, aquí pues ya te forman más profesionalmente y puedes estandarizar una receta, puedes medir un kilo de harina, lleva 15 gramos de sal, 100 gramos de manteca. Todo de manera más formal, se podría decir. Sí, sí. Sin embargo, pues el sazón sigue, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba con mi mamá que me decía, ay, mamá, te salió muy salada la comida. No, pues es que estaba muy contenta. O desabrida, es que estaba muy triste. Dije, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Entonces, en este proceso que nosotros trabajamos con ustedes, es la parte técnica, pero también esa parte, ahora sí que emocional. Esa parte de amor a lo que están cocinando y que ese platillo que elaboran el día a día no sea algo rutinario, algo cotidiano, ¿verdad? Entonces, Loreto se tituló con un proyecto de investigación precisamente para obtener el título de licenciada en gastronomía. Y ese es el tema, ¿verdad? Sí. Que en el que estamos hoy reunidos porque queremos compartirlo con ustedes. Platícanos tu experiencia, cuál fue el proyecto que realizaste. A ver, cuéntanos. Bueno, pues nosotros realizamos una investigación sobre la tortilla de harina en Sonora. Pero no solamente es la elaboración, no solamente es la técnica para la elaboración, esto también implica pues lo que es el trigo, ¿no? El trigo, de la forma en que se procesa, qué temperatura debe de ser la ideal para que se pueda lograr el proceso de la planta, el nivel que estamos sobre el mar y sobre todo algo muy importante al momento de elaborar la tortilla es la cantidad de proteína que trae la harina. Entre más proteína tenga la harina, ese tipo de harina se les considera harina de fuerza. Entre menos proteína es harina floja. No quiere decir que ese tipo de harina no sirva ya o no sirva para este tipo de elaboración, simplemente está empleada para otro tipo de productos como puede ser galletas, pasteles, la harina de menor fuerza. Y la harina de mayor fuerza regularmente se utiliza para la elaboración de tortillas y para la panificación. En tu investigación descubriste que también hay otro tipo de tortillas que se hacen con la harina de trigo y que estas surgieron a partir de la zona donde se daban, por todas las características que mencionas de la tortilla, que ya lo hemos visto en los programas anteriores, que es la tortilla, el pan seri que hace el grupo CONCAC aquí en lo que es en la Isla del Tiburón, y también tenemos la tortilla del Tohono O'odham y la tortilla Cucapá, que se hacen en el desierto de Sonora, en toda la parte más desértica de Sonora, que es una tortilla que también que se fríe en aceite y que tiene ciertas características. Y tenemos pues las tortillas que se hacen en el valle con las etnias yaqui y las etnias mayo, donde ya entra la tortilla grande de harina, la tortilla de agua y la tortilla gordita de manteca. Todo esto trae tu investigación. Sin embargo, ¿a qué se debe esta diversificación de técnicas y de métodos para elaborar estas tortillas cuando se hacen con el mismo producto, que es la harina de trigo? Bueno, mucho depende de los ingredientes que tenga al alcance el grupo o la cultura étnica a su alrededor. En el caso de los seris, ellos prácticamente los ingredientes para la elaboración de la tortilla son los mismos. Generalmente cambian, pero muy poco. En este caso, ellos tienen a su alcance lo que es el aceite de caguama, que es lo que ellos utilizan para resaltar el sabor de la tortilla. Lo fríen en esto. Son los ingredientes que le permite tener a su alcance. En el caso de los yaquis y de los mayos, pues ellos elaboran la tortilla de agua o tortilla sobaquera, que el clima les permite elaborar ese tipo de tortilla. Y aquí en el estado de Sonora, especialmente aquí en Hermosillo,
Contamos también con la tortilla de agua o tortilla sobaquera, y de ahí se deriva de ese mismo, de esa misma técnica de amasado, de esos mismos ingredientes, se deriva lo que es la tortilla, que ahorita está muy popular y es un exponente gastronómico muy grande, la tortilla para los burros percherones, las tortillas percheronas. La técnica es la misma, solamente cambia es el grosor y la dimensión que tiene la tortilla. También contamos con las tortillas gorditas, tortillas de manteca, tortillas de res. Hay diferentes maneras de llamarlas. La tortilla, pues la tradicional para burritos que le llaman. Y las locas que le llaman, ¿no? Las que quedan como medianas, ¿no? Son las para burritos. Tortillas locas. También contamos con las tortillas taqueras, que también es muy tradicional en el estado de Sonora. Las tortillas taqueras son más pequeñas. Si bien en algunas cambia la cantidad de manteca, la cantidad de sal es la misma, y eso ya se va a medir dependiendo la cantidad de harina que se utilice, pero la cantidad de manteca es lo que va a diferenciar a cada una de las tortillas que acabamos de mencionar ahorita. Pues Loreto, es un placer y un gusto que estés con Gracias. Nosotros. Estamos de regreso en su programa de Chile de Dulce y de Manteca. Y ya estamos en la parte más deliciosa del programa, que es la elaboración del platillo. Y bueno, como se lo dijimos en la sección anterior, lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí a nuestra cocinera tradicional, que es egresada de la carrera de gastronomía de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Nuestra amiga y nuestra estudiante, Loreto. Loreto, qué gusto tenerte aquí. Loreto, ahora sí vamos a elaborar la tortilla. Sí, claro, ahora vamos a hacer... Primero vamos a mostrar los ingredientes que se utilizan para la elaboración de tortilla. Vamos a empezar desde lo más importante y más básico, que es el trigo. El trigo ahorita lo traigo así en la presentación natural, como es el grano. Y de la molienda de este trigo y refinamiento se obtiene la harina, que es la harina de trigo. Es el ingrediente principal que se utiliza para las tortillas de harina. Tenemos también sal, manteca y agua. Este es como un acompañamiento en todos los platillos sonorenses. O sea, nosotros no nos podemos sentar a la mesa, comer algún platillo, si no hay tortilla. Siempre estamos pidiendo tortilla. Y la tortilla de harina, pues es lo más representativo en el estado de Sonora como acompañamiento de cualquier platillo. Cualquiera, incluso cuando vamos a una fiesta así muy gourmet y nos sirven, siempre decimos, ¿y las tortillas dónde están? Siempre estamos pidiendo este tipo de cosas. Ya ves que mucha gente se enoja porque le dicen tortilla sobaquera, pero es un término muy regional, porque en realidad son tortillas de agua, porque lleva más agua que manteca. Así para poder la elasticidad que tiene este tipo de tortilla. Pero no es correcto, ¿cómo lo ves tú el que se le denomine tortilla sobaquera? Creo que la gente de aquí del estado de Sonora no lo mira como un término despectivo. Ajá, sí. Sin embargo, la gente del exterior sí, porque no sabe realmente cómo es el proceso. Para la gente como nosotros que hacemos el proceso de elaboración y estiramiento de la tortilla, sabemos que la tortilla no llega al sobaco, llega en la parte sí. del antebrazo y puede llegar hasta el hombro, pero jamás tocar el sobaco. Sí, claro. Entonces, para nosotros, pues se nos hace ya algo... una palabra que viene a formar parte de nuestra cultura. Sin embargo, pues es bien reconocer que son llamadas también tortillas de agua. ¿Qué les parece al público que nos está mirando? Si vamos a la otra parte, donde ya vamos a ver la técnica y el método de elaboración de la tortilla, que es todo un arte, todo un arte. Y para eso, Loreto se rifa sola, ¿verdad? Pues sí. Vamos para allá con Marisela. Ya estamos en la hornilla, la parte, bueno, nos peleamos por ver cuál es la parte más deliciosa, pero yo creo que es esta, ¿no? Y la última, cuando ya presentamos el platillo, pero aquí es donde aprendemos las técnicas, los métodos para poderlos elaborar. Y en este caso, pues nos sigue acompañando Loreto para elaborar la famosa tortilla de agua o sobaquera, que ahorita nos comentaban, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los ingredientes, ya los platicamos, ahora vamos a integrarlos para tener esa masa homogénea que ahorita decías. A ver, platícanos, Loreto, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues aquí tenemos 1 kilo de harina, como le comentábamos hace un momento. La harina, entre más porcentaje de proteína tenga, es de mejor calidad para la elaboración de tortilla. Okay. En este caso, este tipo de harina es de...
pues para darle una idea a la gente, es de un animalito que se despierta muy temprano en las mañanas y cacaraquea. Yo creo que muchos que no ya, podemos decir marca. Ya lo identifican. Muy en bien. La parte lateral del embalaje, del empaque de la harina, viene la información nutrimental que es de suma importancia para que ustedes puedan elaborar este tipo de tortillas. Viene la cantidad de proteína que tiene la harina. Uh-huh. La cantidad de proteína es de 10% de proteína en adelante. Ya se puede elaborar una tortilla de harina maravillosa, elástica y esponjosa. En este caso, como les comentaba, esta harina tiene 12-13% de proteína y es con la que vamos a elaborar la tortilla de agua. Les voy a mencionar nada más, entre más alto la cantidad de proteína, mayor va a ser el nivel de agua. Entre más bajo, menor cantidad de agua. Ok, o sea, es directamente proporcional a... Ajá, okay. a las cantidades de proteína que traiga. Bueno, aquí tenemos la harina, vamos a agregar... La sal son, de sal son 15 gramos de sal por kilo de harina, ¿ok? Pues aquí uno ya tiene... A ver, el puñito. Ya tiene la cantidad tanteada. O bien una cucharada de sal. De manteca, la manteca es muy importante en este tipo de elaboración de tortillas, ya que de ella depende la elasticidad. Uh-huh. De la tortilla y el que la tortilla no se nos rompa o no se nos pegue en el comal. Okay. Regularmente, generalmente, la gente que se dedica a esto de la elaboración de tortillas de agua utilizan 100 gramos por kilo de harina, es lo que comúnmente se utiliza. Ya dependiendo de la forma o el gusto de cada persona, se le va a aumentar un poquito más. No mucho, porque como les comento, la tortilla se nos puede destrozar o se nos puede pegar en el comal. Lo más que se puede ir uno son 120 gramos, 130 a lo mucho, pero ya se me haría mucha manteca. Okay. Entonces con 100 gramos estamos bien. Aquí tenemos 100 gramos de manteca. Lo vamos a incorporar. El agua va hasta lo último, ¿no? Okay. Entonces vamos a ir mezclando la manteca con la harina hasta formar una masa... Una mezcla arenosa. Y una vez que hayamos logrado nuestro objetivo, vamos a ir integrando de poco a poco el agua. El agua también es muy importante, como les mencionaba ahorita, dependiendo de la cantidad de proteína que traiga la harina. Uh-huh. Oscila entre los 500 mililitros, a 550, pueden ser hasta 600. Ya también mucho depende de la persona, si le gusta que quede la masa... durita, si le gusta que quede aguadita. A muchas personas les gusta que la masa quede aguada para poder descender más rápidamente la bola. Y no depende sé, también okay. en el tiempo que vayas a elaborar la tortilla. Si la tortilla la vas a elaborar en 2 horas, 3 horas, pues no hay que dejarla muy aguada porque ahí vamos a tener problemas técnicos para el estiramiento para de la tortilla. Bueno, una vez que ya logramos esta mezcla, ahí se siente arenosita, ajá. Aquí te voy a ayudar. Obviamente aquí son útil. Obviamente aquí son más de 500 mililitros no de agua, pero ahí le vamos a ir calculando. ¿Le dices repito, que tanto le echamos? Échele. Usted échele, maestra. Con confianza. Miedo. Listo, pues listo, que listo, tanto, listo. Tantito. Vamos a ir mezclando poco a poco. Y aquí ya estamos viendo, pues ya platicando, pero Loreto ya tiene el amasado que se deja reposar y luego pues hacemos las bolas, ¿no? Vas a hacer una bolita que ahí ya las tiene listas, pero pues vamos a ver ahorita cómo quedaría una bolita y luego pues ya la elaboración que aquí tenemos por primera vez un disco, ¿verdad? No hemos presentado el disco en ninguno de los programas, entonces aquí lo vamos a estrenar con Loreto, ¿verdad Loreto? Así es, esa es la textura que debe tener la masa para la elaboración de la tortilla. De cualquiera de los tipos de tortilla que tenemos, esta es la textura que debe de tener. Hay personas que les gustan más aguaditas, les digo, ya depende mucho de la manera de elaborarlo de cada persona. Pero generalmente para las personas que van iniciando, esta sería una textura ideal, okay, porque es más manejable. Bueno, de aquí vamos a formar bolitas de aproximadamente 140, 150 gramos. Que luego se dejan reposar. Se dejan reposar, bueno, la masa, una vez amasada se deja reposar 15, 20 minutos. Luego procedemos a cortar las bolitas
de 140 a 150 gramos para las tortillas sobaqueras. ¿Y estas no se dejan reposar? Sí, una vez elaboradas las bolitas se dejan reposar hasta 3 horas. Mucha gente las amasa en la noche y al siguiente día pues ya las elaboran. En este caso, estas yo las amasé anoche y y ahorita pues ya están buenísimas para la elaboración de la tortilla. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con lo que todo el mundo está esperando? Yo me hago para este lado, pues porque tú necesitas aquí tu espacio en el disco. Muy bien, vamos a dejar reposando esa. Muy bien, adelante. Pues hay dos maneras de elaborarlas, quizá haya más, pero yo les voy a mostrar ahorita las dos formas en las cuales se elaboran. La primera puede ser, siempre vamos a utilizar harina para poder estirar la tortilla. O sea, después del reposo, ya antes de iniciar el estiramiento, le tenemos que poner harina. Se pasa por harina. Empezamos por los bordes, por las orillas, aplastándolas con las yemas de los dedos. Uh-huh. Los vamos a aplastar. Una vez que hayamos aplastado toda la orilla con la yema de los dedos, vamos a empezar con la yema de los dedos a golpearla y con la palma de las manos vamos a ir prensando las orillas. Entonces se utiliza toda la mano. Toda la mano se utiliza. Conforme la tortilla se va estirando, como lo estamos viendo aquí, se va pasando para la parte trasera del brazo, para el antebrazo. Una vez que ya hayamos logrado ese tamaño, puede ser un poco más grande, vamos a estirar lo que es la orilla de la tortilla. Para el último se va a dejar el centro. Vamos a estirar la orilla de la tortilla con la yema de los dedos. Si se troza, no pasa nada. Aquí nos volvemos cirujanos, la remendamos. Perfecto. Y le damos vuelta y estiramos la otra orilla. Y así nos vamos estirando las orillas. Mucho depende el reposo que tenga la harina para poder lograr esta textura en la masa. Y el tamaño deseado. Y el tamaño deseado. Ya depende del gramaje de la bola. Ahorita nos platicaba porque le preguntaba a Loreto si cuáles tortillas nos iba a elaborar, porque ella decía al inicio que también están las tortillas para los percherones. Así es. Entonces, lo que nos comentaba, pues la diferencia está en la cantidad de harina, porque tienen que ser más gruesas, ¿no? Que vienen siendo como del tamaño del disco, pero más gruesas, pues para que puedan sostener la gran cantidad de comida que se sirve. Entonces, se me antojó, pero a la otra vamos a hacer de percherones, ya que andamos por aquí, ¿verdad? Entonces, ahorita pues es la tortilla sencilla, se podría decir, de agua, que no es tan sencilla como pues estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, para diferenciarla de la tortilla de percherón. Bueno, y para, ya tenemos aquí el tamaño de la tortilla. Hay dos formas de echarla. Yo aprendí solamente de una manera, la otra se me complica bastante, pero sobre la práctica lo vamos logrando. Esta es una manera de echarla. Se pone aquí. Y con esta mano ayudas a jalar para echarla, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo hacerla. La otra manera es agarrándola de extremo a extremo, poniéndola sobre el comal. No hay que tenerle miedo a la lumbre. Sí nos va a quemar, pero no pasa nada. No pasa nada de lo que nos quememos y que nos arda un ratito. Que te hagan pollas. Y después de 3 segundos por cada lado, queda nuestra tortilla. ¡Perfecto! Pues ahí está la tortilla de agua o tortilla sobaquera sonorense. ¿Qué les parece si ahora vamos al platillo ya terminado? Porque por supuesto vamos a acompañar, como decía Galo, esta tortilla con otro riquísimo platillo sonorense. Vamos para allá. Como buenos sonorenses, ya estamos listos para degustar la deliciosa tortilla de harina. Hasta el sombrero nos pusimos. Luego no digan que no. Decoramos, ¿verdad?, nuestro set para hacer honor a Loreto que nos acompaña este día. Entonces, a ver. Lorito, prepáranos el burro tradicional, el burro de carne con chile, con tortilla de harina. Riquísimo. Tradicional aquí en Sonora. Estamos desesperados, Loreto, ya, por favor. Perfecto. Bueno, pues hay una forma muy peculiar de doblar la tortilla. Esto es para que no se remoje la tortilla al momento de poner el guiso. El guiso que usted vaya a poner, hay que hacerle un pequeño doblez a la tortilla, una cuarta parte. Luego, pues ya es del gusto de cada quien. Pueden poner frijolito o directamente el guiso de su elección. En este caso vamos a poner un poco de frijolito a gusto de nuestros comensales y para hacer un poco impermeable la tortilla. Agregamos el frijol,
Luego la deliciosa carne con chile. Deliciosa. Maravillosa. No pueden ustedes oler, pero es maravilloso. Estamos así contagiados, ¿verdad? Sí. Del aroma, de toda la mezcla aquí, de aromas desde hasta el humo nos gusta ahorita. Sí, qué rico se ve eso, Loreto. Mira, ve nomás. Luego vamos a hacer un doblez de la punta de la tortilla hacia adentro. Ajá. Dos dobleces. Ahorita nos traen servilletas porque estamos babeando aquí, de verdad. Luego vamos a hacer dos dobleces de los extremos de la tortilla y vamos a doblar. Vamos metiendo las orillitas, doblamos, que ahorita la perfección del doblado del burro es lo de menos porque ya todo mundo quiere deleitar. Sí, ya, estamos desesperados todos. Sí. Y así es como queda nuestro burro de carne con chile. Pues aquí está, mira, riquísimo. Y aquí tenemos las tortillas. Están las tortillas. Vean nada más. Pues no nos queda más que despedirnos, Loreto, y agradecerte así infinitamente es. Que nos hayas apoyado y que nos hayas enseñado esta técnica maravillosa de todas las cocineras tradicionales sonorenses. Y pues no nos queda más que despedirnos y nos vemos muy pronto nuevamente en su programa de chile, de dulce y de manteca. Por lo pronto, nosotros nos quedamos aquí a comer. Así es. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta bye. Luego.